El sacerdote colombiano Iván Rodrigo Cardona Ríos, de 34 años de edad, ordenado en 2006 en el Seminario Misionero del Espíritu Santo, llegó a Honduras hace 6 años y actualmente atiende la parroquia Santa Cruz en San Pedro Sula. Fue al llegar a nuestro país cuando descubrió mientras predicaba que Dios le dio el don de la sanación de diferentes enfermedades. Ahora hay 200 casos constatados científicamente de su obra milagrosa en nuestro país. A continuación, Rodolfo Velázquez tiene los detalles de esta maravillosa obra de fe. En la iglesia hay muchos dones y carismas. Uno es el don de sanación, de curación, de hacer milagros. Dios lo da temporalmente a algunos, pero siempre ¿para qué? Para la mayor gloria del Señor y servicio del ser humano. Usted ha venido a encontrarse con Dios. Entonces, ya que como sacerdote en Honduras fue que empecé a descubrir eso. Y lo empecé a descubrir en las horas santas. Cuando empezaba una hora santa por la comunidad, venía una imagen o una palabra o un pensamiento. Y yo dije, ¿será que me estoy volviendo loco? Pero ese pensamiento, esa palabra decía, estoy curando a una mujer que hace 3 meses tenía un problema de hemorragias en su cuerpo. Y entonces yo decía, yo me preguntaba en mi interior, ¿será que eso me lo estoy diciendo yo a mí mismo? ¿Será que yo me estoy inventando esto? Bueno, y pasé unos meses así en esa dinámica. El sacerdote Iván Cardona, de origen colombiano, de 34 años de edad, dirige la parroquia La Santa Cruz en San Pedro Sula. Asegura que a los 17 años de edad sintió el llamado a servir a Dios. Y empecé un proceso de discernimiento vocacional y me fui a una comunidad carismática, porque esa es la comunidad en donde yo entré a los Siervos del Espíritu Santo, en la Ceja Antioquia. Es una comunidad renovada, transformadora, carismático, con mucha alegría. Fue en Honduras donde descubrió que Dios le dio el carisma de sanación. Pero han sido infinidad de personas, es un sinnúmero de personas. Casos que tengo constatables, aproximadamente unos 200 casos. Constatables también en un libro que tengo, que se llama, que he escrito, Queda Sano, Sígueme. Cada capítulo va acompañado de 2 o 3 testimonios verídicos, científicamente confirmados, de la sanación de lo que Dios ha obrado en esas personas. El padre Iván ha contagiado a toda una parroquia con su alegría y dinamismo. Nunca se había visto un sacerdote que agarrara una guitarra, que cantara y que de alguna manera pues contagiara con su música, porque he sacado 3 CDs ya musicales dentro del país, y contagiara con su música a toda la feligresía. Es en la misa de sanación en la hora santa donde ocurren los milagros todos los jueves, asegura el catedrático José Ortiz, quien requería de una intervención quirúrgica de corazón por tener 4 arterias obstruidas. Y él agarró la mano de mi esposa, la mía, la puso y él y me dijo, tú no tienes nada, tú estás curado, vete tranquilo. Eso fue todo, ¿verdad? Y ella, él examinó, metió la sonda para hacer el diagnóstico y él dice, usted no tiene absolutamente nada. El abogado Oscar López estuvo en estado de coma por 10 días con pocas probabilidades de vida, luego que le dispararon en su cabeza al ser asaltado. Llegó mi esposa, empezó a rezar, empezó a pedirle, a pedirle a Dios y llamó al padre Iván. El padre Iván, yo ya estaba en coma. Y el padre Iván, 2 días después de que había orado el padre Iván, yo me desperté del coma. 10 días estuve en coma. O sea que el 15 fue el asunto y el 25 estaba despertando, por la gracia de Dios. Según el pequeño Ariel, su estómago fue sanado de un tumor canceroso. En ese momento mi tía y mi mamá me llevaron a la misa y mi padre dijo que había una persona que sufre de cáncer y en ese momento dije que era yo. Y sentí que mi cuerpo se levantó y yo dije, estoy sano, declarado por el poder de Dios. Fue algo bien duro, pero seguí adelante. Yo, para ver a mi hijo,
yo no lloraba frente a mi hijo, yo me salía afuera a la sala y a llorar y me desahogaba un poco y yo entraba de nuevo a verlo. Yo lo miré a él, que se le rodaron las lágrimas y entonces le dijo, yo sentí esto, tía, me dijo, amén, le dije yo, ya está sano. La fe es necesaria para recibir los milagros, aseguran algunos. Sí, es importante que ellos busquen de Dios. El hecho de tener fe de que se van a curar hace que los niños puedan soportar bien, porque sí es incómodo botar el pelo, estar vomitando, que los estén puyando, no poder hacer su vida normal, faltar a sus clases, entonces todo eso para los niños es difícil de llevar. Después de perder 3 embarazos, Roxana Torres, con pocas probabilidades de tener hijos, ahora es madre de 2 menores. Y él bendijo mi vientre, me dijo pues que mi vientre iba a estar sano y iba a ser fértil y que con el poder del Señor pues iba a poder concebir. Y pues para gracia de Dios, el 3 meses siguientes quedé embarazada. Por distintas zonas del país, el padre Iván lleva el mensaje del Evangelio. En el caso del padre Iván, Dios le ha dado ese don. También tiene otras cualidades, otros dones. Pero sí es cierto, hemos podido comprobar que tiene el don de sanación, que es para la gloria de Dios. No nace de él. Dios, a través de él, Dios sirve a algunas personas o a muchas personas. Se ha viajado con él, se ha andado en las ciudades más importantes, en los pueblos más interesantes, donde a él se le ha pedido que se haga presente y que con sus oraciones interceda por aquellas personas necesitadas. No existen diferencias religiosas para ser sanado. Yo soy evangélica, pertenezco al Ministerio Internacional de la Cosecha. Habían orado por mí un montón de tiempo porque yo muy pequeña fui afectada de una gastritis. Él llamó específicamente una persona que tenía problemas con el colon. Yo sentí fue una farraga aquí como de aire, como que me habían puesto una barrita de hielo. El dolor se me quitó y desde ahí, que esto hace un año va a ser, yo fui sana. El presbítero asegura que la enfermedad muchas veces es causa del mal. Así que el demonio también tiene una fuerza profunda en nuestro camino, no más que Dios, pero sí tiene una fuerza y un poder también capaz de manifestarse cuando se encuentra la superstición, cuando se encuentra la brujería, cuando se encuentra la hechicería, cuando se encuentra la maldición, cuando se encuentra la enfermedad que viene por herencia. También el enemigo también está ahí metido tratando de destruir la imagen de Dios en nosotros. Y por eso nosotros tenemos que tener la capacidad para discernir el arte, para discernir de dónde provienen las cosas. Muchos jóvenes de la parroquia han descubierto su verdadera vocación. Esa vocación la he encontrado mediante los padres de esta iglesia, que son los siervos del Espíritu Santo, y es muy particular el padre Iván, pues, porque el padre Iván es un sacerdote dinámico, que te invita a orar, que te lleva a asambleas de oración. Es un ministerio muy admirable, de mucho aprendizaje, es una escuela para nosotros, y es algo que al diario se aprende, es algo que cada día sale un nuevo elemento que sirve para nuestras vidas. La parroquia La Santa Cruz tiene proyección social en sectores marginales como los bordos de San Pedro Sula, con centro de educación preescolar y dispensarios médicos. Para más información, llame al teléfono 2551-3290. El padre Iván es carismático y goza de popularidad entre la feligresía, principalmente entre la juventud con vocación sacerdotal. Es compositor musical desde hace 15 años y ha grabado 3 discos compactos. Ha escrito varios libros y desarrolla proyectos sociales como clínicas médicas y centros preescolares en los cordones de miseria de San Pedro Sula, como ser Los Bordos. El padre Iván es de la tesis que, al igual que él, también hay pastores evangélicos y miembros de otras religiones que poseen el don de la sanación. Lo importante, según nos dice, son 2 cosas. Creer que en verdad existe un Dios, un solo Dios de amor. Y la segunda, tener fe. ¿Y qué es la fe? El libro de Hebreos la define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así
Así que reafirmemos nuestra fe, aferrémonos a una vida en valores, con compromiso solidario y una actitud positiva. Dios nos bendice cada día y la presencia del Padre Iván en Honduras es una muestra de ello. La nueva Honduras está en nuestras manos. Hagámosla crecer.